encuentro desde España con Jesús Ausocúa. Gracias, Jesús, por estar con nosotros, sobre todo en este tiempo de vacaciones. Con el doctor Tomasini, Salvador Tomasini, gracias, doctor, por estar con nosotros, sobre todo también en este tiempo de vacaciones. Sí, un gusto de estar con ustedes, sobre todo en el tema de hoy, que es muy importante. Pues vamos a hablar de los escritos de Luisa, de su importancia, del estatus que guardan. O sea, el mayor milagro que Dios puede hacer. De eso vamos a hablar bien hoy. Así es. El mayor milagro que Dios puede hacer es que estemos vivos primero, yo creo. Ese es el mayor milagro. ¿Tú crees? Sí, en mi caso sí, es el mayor milagro. Pero bueno, aquí estamos. Gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Igualmente, Ceci. Igual, Jesús. Igual, doctor. Muchas gracias. Y felicidades por atenderlos. A los dos. Felicidades a los dos. Igual modo, igual. Gracias. Igualmente. Y felicidades a todos aquellos que nos ven. A todos ustedes. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que el tema que han puesto es interesante. Porque se supone que Dios, ser todopoderoso, infinito, en fin, pues para Dios los milagros son, ¿cómo diríamos? Juego de niños, ¿no? No, pues, totalmente. O sea, hemos considerado milagros, por ejemplo, curaciones, resucitaciones, o sea, todo lo que cambios en el sistema, en los climas, todo lo que los profetas realizaban, en fin, multiplicación de objetos, de alimentos. Pero, pues, todo esto, yo diría, muy en mi forma de ver, que realmente para Dios es un juego de niños. No sé qué opinen ustedes. Para el creador de la vida, curar a Cecilia de COVID, pues, hombre, si hasta un simple antivirus lo quita. Pues, doctor, es como resucitar a Lázaro. Se ve no fácil, creo pero que se haga. No, yo no puedo, pero para Dios, digo, el resucitarte, que llegaras a morir y que resucites, pues tampoco es gran cosa, ¿no? El creador de la vida. Así es. El que te recupere un miembro, la función de, por ejemplo, de tu vista, también. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál puede ser el mayor milagro que Dios puede hacer? Nos dice en los escritos de Luisa que el mayor milagro son el hacer que una voluntad libre acepte vivir junto con ella, que acepte renunciar a lo suyo para vivir de la voluntad divina. Y bueno, eso creo que sí es un verdadero milagro, porque no depende nada más de Dios, no depende de la potencia divina, sino depende de la voluntad humana y de todo lo que Dios tiene que hacer para convencer a esa voluntad humana. Y ahora, dentro de ese contexto, yo diría, ¿y cómo le hace? ¿Cómo le hará? O sea, ¿qué necesita hacer Dios para convencer a una voluntad libre y a una voluntad que está total y absolutamente alejada de Él, en plena vivencia de sus propios atributos, de su propia vida que se ha formado? ¿Cómo lo puede convencer? ¿Qué puede hacer Dios para eso? Bueno, pues simplemente manifestándole un conocimiento. ¿Sí? O sea, y uno dice, bueno, sí, pero pues uno conoce, pero no es suficiente. O sea, como que las verdades, el conocimiento no es lo suficientemente, ¿cómo diríamos?, convincente para lograr que una voluntad humana acepte renunciar a todo lo suyo. Y aquí es en donde entra el gran milagro que Dios puede hacer.
Porque una verdad que Dios exprese no es nada más el conocimiento lo que está dando, sino junto con la verdad van todos los bienes que esa verdad contiene. Entonces, cuando Dios comunica una verdad, junto con ella va todo lo que esa verdad encierra. Y cuando el hombre recibe esa verdad, que aquí está el punto clave, cuando el hombre recibe esa verdad, no recibe nada más el conocimiento, sino recibe todos los bienes que esa verdad encierra. No sé si esto se va entendiendo. Es como una gracia que va unida al conocimiento. O sea, es la gracia del conocimiento que te da Dios. Y luego todos los bienes con ese conocimiento. Por eso todos los bienes que esa verdad contiene. Es impresionante. Por ejemplo, eso es un milagrazo. Es un milagrazo, sí. Un milagrazo. Porque una cosa es que tengas el conocimiento y otra cosa es que te dé todos los bienes que tiene ese conocimiento. No, por eso hay que diferenciar conocimiento humano, conocimiento que se queda en la mente, definitivamente no es nada extraordinario, ¿sí? Sí. Pero el hecho de que cuando el hombre, el ser humano, acepta ese conocimiento, se le infunde en él todo lo que ese conocimiento encierra. Y ahora la pregunta que yo hago es, ¿qué encierra un conocimiento divino? ¿Qué encerrará un conocimiento divino? Una verdad divina. Sí, una verdad divina, pero ¿qué más? Dios mismo, es el conocimiento de Dios. ¿Un atributo de Dios? Encierra a Dios mismo, porque una verdad es una vida divina. Sí, una verdad es una vida divina, está comunicando parte de su ser. O sea, en Dios, los atributos de Dios, todo lo que Dios contiene como esencia de su ser, la bondad, la misericordia, la justicia, la santidad, el amor, todo, no son actos que Él haga. Sí, no son actos que él haga voluntariamente, oponiéndose a otro acto que pudiera haber hecho, sino es su mismo ser el que se está dando. Dios es amor. Cuando nos habla de amor, se está dando Él. Los atributos de Dios forman parte de su esencia, de su ser, de su misma vida. Si Dios me habla de la bondad, me está dando su bondad, me está dando su ser. O sea, cada verdad que Dios manifiesta contiene su misma vida. Me habla de la bondad y yo diría, bueno, sí, ya me habló de la bondad, pero no me habló de la justicia. Perdón, pero ese es otro de los tremendos errores que tenemos. En Dios todo es unidad. Todo es unidad. Por lo tanto, cuando Dios habla de un atributo de Él, no es que esté excluyendo a los demás, sino va junto con todo. Es indivisible. Por lo tanto, lo que Dios está haciendo es comunicándonos su vida a través del conocimiento. Y nos va dando ese alimento, que es un alimento divino, para ir poco a poco poniendo, incorporando en nosotros el mismo ser divino. No sé si esto se entienda. O sea, en realidad son conceptos que no tenemos, que no manejamos en nuestro mundo. Nosotros manejamos la parte del conocimiento, pero conocimiento intelectual. Sí. Pero el conocimiento intelectual no me da la posesión que el conocimiento contiene. Pero en Dios no es así. Entonces, cuando nosotros dejamos
Por eso hemos repetido en muchas ocasiones que el conocimiento de Dios en la mente, en la inteligencia, no es suficiente para convertir a una persona. O sea, el conocimiento de Dios, sus verdades puestas en nuestra mente, lo único que hacen es volvernos conocedores, sabios quizás, pero a final de cuentas nos vuelven, o sea, una persona muy conocedora de Dios, pero teóricamente. Porque si no aceptamos la verdad como vida, ahí está el problema. No recibimos el bien que nos está comunicando y nos volvemos simplemente soberbios espirituales. ¿Sí se entiende? Soberbios intelectuales, el conocimiento de Dios. Conozco mucho de Dios. Una de las cosas que es necesario entender es que hay personas que se han dedicado a escudriñar las verdades de Dios, las han puesto, las han revisado, las han analizado y todo, pero su vida no corresponde a lo que conocen. Por lo tanto, no han recibido realmente las verdades. Si vamos analizando esto. Cuando una persona recibe una verdad, pero está abierto a recibirla, está dispuesto a un cambio, no a la práctica de una religión, porque esto es algo que también debemos entender. Dios no fundó una religión. Todas las verdades, el Evangelio, todo lo que nosotros conocemos de Dios, no es para llevar a cabo una religión. ¿Sí? ¿Se entiende? Uh-huh. Todo lo que Dios nos ha dado es un método de vida. O sea, y por eso, esa es la causa de la persecución que hay de la religión católica. Por eso esta es la causa de ese ensañarse contra Jesús, porque Jesús no es una religión, sino es un modo de vida que se opone al modo de vida humano, que se opone al modo de vida que nos quieren imponer. Y por lo tanto es algo que debe combatirse, debe eliminarse, porque está atentando contra los intereses de las personas que quieren imponer sus modos de vida. Fuerte. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Fuertísimo. Fuertísimo. Fuertísimo, que, o sea, que el conocimiento de él y la vivencia de ese conocimiento te va a traer, te va a generar siempre persecución, siempre. Claro, porque el mundo lo que quiere es vivir su propia vida. Su propia voluntad, sí. Así es. Y entonces el conocimiento de Jesús, por eso digo, no es una religión. Y nosotros hemos tomado a Jesús y todas sus enseñanzas como una religión, en donde supuestamente practicando lo que nos dicen, rezando, haciendo todo lo que hacemos, estamos ya muy bien con él. Perdón, pero eso es totalmente, no es lo que Jesús vino a enseñar. Si tan es así, que él mismo se define como camino. Y nunca hemos entendido eso. Y Jesús no era un rezandero. No. ¿Sí se entiende? Sí. Jesús no era un rezandero. Jesús no era un hombre que practicaba una religión. Jesús es el ser que vino a enseñarnos la verdadera vida, que es una vida de unión con Dios.
Así que cuando Jesús comunica una verdad, cuando Jesús nos da esa oportunidad de estar teniendo en nosotros esa verdad, lo que nos está participando es su misma vida. Y una vez que el hombre, el ser humano, acepta una verdad, una, esa verdad va a ser como un imán que empieza a jalar a las demás verdades y empieza a disponer a la voluntad humana a abrirse cada vez más, en el punto de aceptar la renuncia de lo suyo para poder vivir la maravilloso don que nos están dando, que es el modo de vida divino. Sí, ¿estaríamos de acuerdo? Estaríamos de acuerdo. Completamente. Lo que a mí me hace, que no es que me haga ruido ni muchísimo menos, que una sola verdad es aceptada por cada persona es suficiente para ir jalando todo. Eso a mí se me hace como así como una locura. Es unidad. ¿Cómo? Sí, que una vez que yo empiezo a aceptar una sola verdad de Dios, sobre Dios, que me ha sido comunicada de diferentes maneras, ya sea a través de la escritura, a través de ir a la Santa Misa, a través, porque Dios siempre te está comunicando su verdad. ¿Quién es? Siempre te está comunicando eso. Entonces, una vez que tú aceptas eso, ya eso ya es, ya no hay para atrás. Es decir, ya esa verdad empieza a jalar todo, a jalar todo, a jalar todo, hasta transformarte en querer vivir la vida divina. Eso es lo que es impresionante. Sí, pero hay que entender muy bien, no se trata de conocer la verdad. Sí. Vivirla. Se trata de vivirla, de hacer la vida. Sí. Que eso es lo que no hemos hecho. Sí. O sea, todo mundo hablamos, todo mundo, los católicos, somos católicos, seguimos a Jesús, las enseñanzas de Jesús, pero, perdón, eso es en teoría. Sí, claro. Claro. En la práctica, nuestra práctica, nuestra vida es diferente de nuestra religión. Y lo quiero así puntualizar, perfecto. Somos muy piadosos, somos muy dados a las actitudes, a las oraciones, a las funciones eclesiásticas, a todo lo que normalmente nos gusta hacer. Pero de eso a cambiar de vida es otra cosa totalmente diferente. O sea, porque lo hago, y lo voy a decir así en forma general, lo hago más por darme gusto a mí que por darle gusto a él. Ay, no, está fuerte. Tú dime si no es cierto. Sí, porque detrás de eso hay un interés personal. Normalmente, ¿no? Un gusto personal. Incluyera así. ¿Quién es, no sé, adicto, y dije adicto, a un tipo de oración? ¿Quién es adicto a un tipo de práctica, a un tipo de función religiosa? ¿Quién es adicto a la adoración del Santísimo? ¿Sí? O sea, no hemos todavía analizado exactamente qué es lo que estamos haciendo. Simplemente nos estamos dando gusto a nosotros mismos porque pensamos que eso es lo que Dios quiere, que eso es lo que a Dios le agrada. Pero nos hemos puesto realmente en el punto de decir, bueno, voy a preguntar qué le agrada a él. Yo creo que nadie lo ha hecho. Las verdades son partos divinos, ¿sí? O sea, todas las verdades
que Dios nos ha ido manifestando son el milagro más grande que el ser divino puede hacer, porque es el participar su misma vida divina a la criatura. O sea, es un transformar el ser de una persona, transformarlo en otro ser distinto. El mal, o sea, el pecado, transformó al hombre, al verdadero hombre, lo transformó en el hombre actual. Le quitó la divinidad y lo dejó como simple ser humano. Y eso fue la desobediencia y es el pecado. Y cada vez nos hemos ido metiendo cada vez más en esa profundidad de oscuridad, en que ya no alcanzamos a distinguir lo que realmente Dios hizo en nosotros. O sea, el pecado trastornó totalmente eso. Y el hombre se volvió incapaz de poder regresar. O sea, para el hombre ya era imposible regresar al estado original. Y por eso tiene que venir el Jesús, tiene que venir Dios encarnado, para que a través de su humanidad, o sea, a través de su humanidad, pueda rehacer todo lo que el hombre debería de haber hecho y pueda dejar nuevamente ajustadas las partes entre la divinidad y la humanidad. Viene a entregarnos su vida. A veces pensamos que el entregarnos su vida es que llegó hasta la muerte por nosotros. Y yo diría que eso es pensarlo muy mínimamente. No es un Jesús que viene a morir por nosotros. Es un Jesús que nos viene a dejar su vida aquí para nosotros. Y nos la deja a través de su muerte. ¿Sí? O sea, todos los sufrimientos que él pasó fueron la reparación, el pago que el hombre debería de haber hecho, debería de haber dado, para que Dios pudiera nuevamente darle la parte que el hombre había perdido, que era la parte divina. Entonces, lo que viene a hacer Jesús es darnos la vida, pero la vida divina. Viene a entregarnos su vida divina a través de la muerte de su humanidad. Entonces, todo lo que él hizo es portador, todos los actos son portadores de vida divina para bien de todos nosotros. Entonces, ¿qué cosa hace Dios cuando manifiesta una verdad? ¿Qué cosa pone fuera de él en ese momento? No cosas materiales, no creaciones, sino la misma vida divina, ¿sí? Así que todos los demás milagros, toda la creación, todo lo que ha hecho es nada comparado con esto. Ahora, ¿qué tanto se acepta? Esto ya depende de la persona, ¿sí? Así que ahí ya tiene que venir otra gran manifestación de Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo en la actualidad? Que se está dando una epifanía de él. Está mostrando a la humanidad que sería benéfico o sería bueno el acercarse a él. Nos está dando su belleza, su potencia, su amor, y nos lo está dejando de manifiesto, para ver si nos tratamos, si realmente aceptamos acercarnos a él, para conocer. Y una vez que nos hayamos realmente acercado a través de estas manifestaciones que él hace, en ese momento
vamos a empezar a sentir lo divino en nosotros, y ahí es cuando, una vez aceptada la primera verdad, una vez vivida la primera verdad, de ahí en adelante el camino está totalmente llano. Es la misma verdad la que va a ir haciendo que el hombre se vaya adentrando cada vez más en el conocimiento y en la vida, en la vivencia de ese conocimiento. Y ahora, ¿qué se necesita para aceptar, para conocer esta verdad? Conocer ya desde este punto de vista, no conocer intelectualmente. Que haya voluntad y deseo de conocerlas. Si no está la voluntad y no está el deseo, así nos las puedan repetir todas las veces y hasta el final de nuestra vida, nunca las conoceremos. Así que necesitamos estar con la firme, firme voluntad y el firme deseo de conocerlo. ¿A qué se refiere esto? Jesús da un ejemplo muy, muy, muy claro, muy simple. Vivimos en una habitación que está totalmente a oscuras. Afuera está el sol esplendoroso iluminando todo, pero nosotros tenemos ventanas y puertas cerradas y tapiadas. No entra luz. El aceptar, el empezar a aceptar una verdad, el tener el deseo, la voluntad de conocer, es empezar a abrir un poco las cortinas, las persianas, para que empiece a entrar un poco de luz. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquel tremendo desorden en donde estamos viviendo. Un desorden, o sea, todo sucio, todo revuelto. ¿Por qué? Porque no teníamos la suficiente cantidad de luz para ordenar las cosas. Entonces, el tener el deseo de conocer es abrir un poco para empezar a entrar a conocer nuestra vida, que ese es el desorden en el que hemos vivido. Y si tenemos la voluntad de conocerlas, esa voluntad me va a llevar a decir, a ver, oye, esto es benéfico, abre más para ver más. Y una vez que hayamos abierto plenamente, que la luz entre, en ese momento no es suficiente nada más con ver, sino decidirnos a ordenar las cosas que hay en esa habitación. Si no ordenamos nuestra habitación, la luz resulta inútil. Por eso se necesitan esos dos puntos, el deseo y la voluntad. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, si nada más tengo el deseo de abrir, pero no me dispongo a ordenar, aquella verdad resultó inútil. A eso es a lo que se refiere con conocer y comprender. Dos palabras que parece que son lo mismo. Una cosa es conocer la verdad y otra es comprender la verdad. Conocer intelectualmente, comprender es abarcarla, hacerla mía, vivirla. A Dios se le vive, ¿sí? A Dios se le vive. Así que no hay forma de poder cambiar si no vivimos y no tenemos la vivencia de Dios. Vivencia de Dios. Otra de las cosas, las verdades de Dios son simples. Y la simplicidad es una de las características de Dios. Y nosotros, que somos tan, tan retorcidos, porque somos retorcidos, o sea, nos hemos aplicado a no a simplificar, no a ver la simplicidad, sino a hacerlas complejas. Y empezamos a hacer, no sé,
argumentaciones humanas y entre más complicado lo hagamos, pensamos que vamos acercándonos a la verdad, cuando que en realidad lo que estamos haciendo es alejándonos. Las verdades de Dios son simples. La teología humana es complicadísima. Y nosotros estamos habituados a ver como grandes cosas lo complejo y no lo simple. Una Luisa Picarreta con una educación de segundo año de primaria, campesina y diría yo ignorante, perdón por que me perdone por la expresión, ignorante, pero que tenga toda esta profundidad. Sabemos que la profundidad es de Jesús. Sí, es de Jesús. Pero la comprensión es de Luisa. Luisa nos está hablando de lo que ella está viviendo y de lo que está comprendiendo. Y por eso en muchas ocasiones nos dice, no tengo palabras, mejor hago punto. ¿Por qué? Porque ya no alcanza a comprender. Jesús le explica y ella poco a poco va aceptando y va viviendo eso. De hecho, sí. Hay momentos en que Jesús le dice a ella, a ver, explícalo tú, a ver, dilo tú, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la castidad o la pureza? ¿Qué es? O sea, y ella se echa un discurso elevadísimo. Uh-huh. O sea, no dice... Cuando ha aceptado. O sea, sí, cuando ella habla, ahí en el libro de cielo, porque Jesús se lo pide, impresionante lo que ella dice. Por eso, pero eso es exactamente lo que estamos tratando de dar a entender. Cuando Jesús le comunica una verdad, por ejemplo, sobre la cruz, no le dice, mira, la cruz es esto, sino le comunica la esencia de lo que es el sufrimiento. Y ahora de Luisa sale todo lo que el sufrimiento puede hacer. En alguna ocasión dice Luisa, dice, llegó Jesús y no me dijo más que una sola palabra. Yo soy pureza. Punto. Y dice Luisa, y un mar inmenso de conocimiento sobre lo que es la pureza. La inundó, la abarcó, la sumió, la sumergió en esa sola palabra, pureza. Nosotros, ¿qué pensamos que es la pureza? ¿Qué pensamos que es pureza, Ceci? Híjole, para mí la pureza es como la genuina y total integridad de cada persona. La integridad del ser. Para mí es la pureza, porque la pureza tiene un aspecto material, pero en el aspecto espiritual es como la rectitud y la integridad completa de del ser. Eso es para mí la pureza. No hay resquicio propio, no hay la integridad en el sentido de que no hay resquicio de su propia voluntad, no hay resquicio de su propio deseo, de su forma de ver las cosas, está ajena a todo eso. Entonces ya llegaste, por eso entonces ya llegaste al punto, es cuando la persona llega al conocimiento de su verdadera esencia, de su verdadero ser. Sí. Y eso... es infinito, porque ahí empezamos a entrar en el conocimiento de Dios. Cuando hablamos, por ejemplo, de virginidad, es que la Virgen, su virginidad, y la pregunta es, ¿y qué es virginidad? ¿De qué me hablas? ¿De la virginidad material del cuerpo? ¿De la integridad material del cuerpo? Perdón, pero esa no tiene realmente importancia. La virginidad es en el pensamiento, en el sentimiento, en las acciones, en las palabras, en todo. Es una virginidad que se debe ver incluso hasta en el paso, en el parpadeo, en todo. No es nada más lo que nosotros hemos puesto como punto principal. Punto principal. ¿Sí?
Entonces, bueno, Jesús le dice a Luisa, si supieras a qué altura te puede elevar una verdad de más que te sea comunicada, quizá con esto podamos empezar a medio entender, a vislumbrar un poco qué es lo que nos está diciendo. Es un penetrar cada vez más en la vida divina. Y no solo penetrar de entrar dentro, sino de asimilarlo como propiedad. O sea, vamos teniendo en nosotros toda esa inmensidad de Dios, pero ahora lo tengo como vida mía. Y por eso dice, no sabes a qué altura te elevas con un conocimiento de más, de mi voluntad. Poseerlo. Mande, poseerlo, exacto. En fin. Ahora, con esto podemos irnos a todo lo que Jesús le ha dicho a Luisa. Vamos a hablar de la pasión. O sea, ¿qué cosa nos está comunicando Jesús en la pasión? Su misma vida, sus mismos sufrimientos, todo lo que él hizo. Me lo está comunicando no para aprenderlo, sino para vivirlo. Sí, no para aprenderlo, sino para vivirlo. Porque yo debo de empezar a tener esas mismas vivencias de él, porque si lo estoy aceptando, lo debo estar poseyendo y viviendo. Por eso es que la lectura de las horas de la pasión, yo siempre he pensado que conllevan un peligro. Y el peligro es convertirlo en una oración. Una rutina. Convertirlo en una rutina. Voy a hacer mi hora de la pasión. ¿Y qué gano con eso? No se trata de recordar, se trata de vivir. Por eso Jesús le dice a Luisa, fíjate en lo que estoy haciendo para que lo hagas tú también. ¿Qué está haciendo Jesús siendo coronado de espinas? ¿Qué debo hacer yo? Coronarme de espinas. Y por favor, no se entienda que hay que salir a un matorral con espinas y ponerme una corona. Se trata de sumirme en el sufrimiento de quitar todos los pensamientos humanos, y no solo por mí, sino por toda la humanidad. Se trata de flagelarme y no agarrar un látigo como los santos y darme. No, se trata de flagelarme, de quitarme todas mis acciones, todas mis actitudes, todos mis gustos, para ponerme todos los gustos y todas las acciones de Jesús como reparación total de Él, a Él. ¿Sí? Y así por el estilo. En Jesús en la cruz, yo debo tomar esa cruz, que fue el llamado que Él siempre hace y que lo hemos interpretado como, bueno, aceptar los sufrimientos, aceptar lo que el mundo te dé. Pero si el mundo no te da un sufrimiento, entonces ¿cuál cruz tomas? La cruz del estar negándote a ti mismo en tus gustos, en tus comodidades, en tus aficiones, en todo, para estar tomando la cruz de Cristo en que Él vivió única y exclusivamente para estar rehaciendo al hombre. En fin, es eso lo que nos está comunicando, lo que nos está dando. Cuando me está hablando de la creación, bueno, ¿y qué? ¿La creación nada más es ya como algo que Él hizo? No, me lo está comunicando. Me está comunicando sus actos creadores. Creo que ya se te hizo, Ceci. Ya me infectaste. No, me lazó. No, me lazó. Y la señal va...
Al final lo ha hecho. Sí. Sí. Se que lo quede en claro. Todo el mundo lo oyó, así que. Bueno. Te vengaste. Entonces, creo que en realidad se va entendiendo lo que es una verdad divina, ¿no? Es el mayor milagro que Dios puede hacer, porque está comunicando vida divina, su misma vida divina. Me está uniendo a Él, me está participando todo lo de Él. Y nosotros lo queremos convertir en una rutina, en una devoción. Por favor, vivir en la divina voluntad es vivir. Es vivir, no es aprender. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo nos cuesta aprender idiomas? Uy, mucho. Difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. ¿Qué trabajo le cuesta a un niño aprender un idioma? Ninguno, casi, prácticamente. ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque lo vive. Sí, ahí está, día a día. Bueno, pues ese es el ejemplo perfecto de la divina voluntad. No se trata de ir a un curso de divina voluntad, porque ahora ya hay escuelas de divina voluntad y dice uno, ¡guau! Eso estuvo maravilloso. La escuela de Tomasini. Sí. No, no, no. No, en serio, ya hay escuelas. Sí, hay escuelas, sí, hay cursos, hay retiros. Así es. ¿No? Cosas. No, una cosa es informar. Y otra cosa es escuela. Sí, pero escuela como escuela. Hay retiros como escuela, como tipo escuela, ¿no? O sea, para. Entonces, eso no sirve. En verdad, no sirve, perdón, pero no. Hay quien habla de la divina voluntad como un gran conocedor. Bueno, sí, pero ¿y la vive? Sí, una cosa es leerte todos los cuadernos y otra cosa es conocer la divina voluntad. Son cosas distintas. Y yo pienso que el conocimiento, como usted dice, está ligado a la vida. O sea, porque por más que yo leo, si yo no estoy dispuesto a ceder mis cosas, pues no, jamás voy a poder hacer. Todo lo demás es inútil. Es inútil. Así es. Pero es un gran misterio, la verdad hay muchos misterios encerrados en la divina voluntad, muchos misterios, más allá de lo que se lee. Bueno, ¿qué tipo de misterios? Es que, por ejemplo, es que el misterio de la intervención de Dios en nuestras vidas, por ejemplo, a mí se me hace un misteriazo, porque hace unos días, cuando todo lo que viví del COVID, el famoso Omicron, estaba, pues, me sentía muy mal físicamente, ¿no? Y entonces, pues, había cosas que yo ordinariamente en la Navidad hacía sacrificios en la Navidad, muchos sacrificios. Pero esto me imponía un sacrificio aún mayor, porque cuando tú estás enfermo es un sacrificio aún mayor, porque no puedes decidir. Incluso se lo escribí yo a Jesús, no puedes decidir si vas a hacer un sacrificio o no, o vas a ayunar o no, porque cuando estás enfermo, todo lo que te pasa es una aventura, cada día es una aventura porque tienes una enfermedad, ¿no? Entonces, en uno de estos días, bueno, me encontraba en esto, ¿no? Como meditando, como diciendo, pues estaba más fácil que yo pues, no comiera esto, o no fuera a tal lugar, o no viera esto, ¿no? Estaba más fácil que sentirme como me siento, porque me sentía muy mal. Y entonces ese día me paré y como si fuera un golpe, ¿no? O sea, hágase de cuenta que como si me hubieran agarrado y me hubieran echado un golpe de conocimiento, y, o sea, de unas palabras, y eran, no les sé decir las palabras, pero lo que comprendí era que la divina voluntad, cuando la persona ya la vivía, ya Dios, o sea, no pedía los sacrificios porque los sacrificios que él te pedía, que él te daba en la divina voluntad, eran perfectos. O sea, que tú escoges un ayuno porque es lo que te acomoda. No sé si me expliqué, o es lo que el grupo hace, o es lo que, no sé cómo explicarlo.
Y cuando tú tienes, Es lo que a ti te parece me que es parece que lo debes hacer, correcto. exactamente, que a ti te parece que debes hacer, ¿no? Dentro de todo puedes estar en una comunidad y que toda la comunidad lo haga, ¿no? A lo mejor a ti no te parece, pero es impuesto a la comunidad, por así decirlo. Entonces, lo que me dio a entender es que él, cuando tú te sometías a su voluntad, era perfecto. O sea, porque él escogía lo que de manera perfecta tú necesitabas. Era como haber entendido mucho. Era lo que perfectamente tú sufrías porque era lo que necesitabas. Porque él lo había dispuesto perfectamente. Porque él te conocía perfectamente y sabía lo que tenías, lo que no tenías, lo que te faltaba, lo que te sobraba, lo que todo, ¿no? Era que no había ni de qué preocuparse. Porque era un estado propuesto por él. Y como era propuesto por él, pues era perfecto. Aun cuando a nosotros nos pareciera horrible. Eso fue es así como tiene mucho, o sea, por eso es lo que digo, es el misterio de la irrupción de todo un Dios en la vida de la criatura. Porque nosotros no estamos acostumbrados a que Dios irrumpa en nosotros. Nosotros somos los que vamos y le tomamos a él, ¿no? Vamos y le jalamos. Pero no dejamos que él sea el que nos jale, que es diferente, que es diferente. Bueno, mira, todo esto, qué bueno que lo dijiste de esta manera, porque es el punto es específico, y perdón por lo que voy a decir, de lo complicados que somos. Sí. O sea, ¿no sería más sencillo decir que Dios quiere vivir las situaciones que te toca vivir? Sí. ¿No sería más sencillo? Sí. Entonces no hay que hablar tanto y darle tanta vuelta. Simplemente tu situación de COVID no es mandado por Dios, no es una situación que Dios te haya puesto. Es algo que es natural. Pero eso natural que implica un sufrimiento, que implica una situación especial, Dios lo quiere vivir junto contigo, quiere poner su vida en eso. Okay. Nada más. Bueno, pero está previsto por él que me habrá de ocurrir, No, ¿no? no, 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 no. No está Previsto previsto. no. No, ¿No es parte claro de que su no. providencia? No. Esto es, por favor, esto vamos a entenderlo perfectamente. Dios desde toda la eternidad tenía determinados todo lo que nos iba a suceder y todo lo que deberíamos de vivir. Pero eso no lo quisimos. Eso no lo quisimos, lo dejamos a un lado, lo tiramos. Y ahora estamos viviendo algo que es total y absolutamente, ¿cómo diríamos? Eventual. Son cosas eventuales que son producidas por la naturaleza, que son producidas por nuestra forma de vida y que son casualidades, casualidad que te hayas infectado. No es que Dios haya previsto que te infectaras, sino te infectaste. Casualidad, el que te agarró un ratero te golpeó y te quitó tus cosas. No es que Dios te lo haya mandado. No es que Dios lo Bueno, tenga está dentro de su previsto. permisión, ¿no? Está dentro de su permisión. Por eso, sí, pero ojo con esto. La voluntad permisiva, Dios no concurre. En la voluntad permisiva, Dios no concurre. Dios concurre en Dios la concurre voluntad en la querida, voluntad. en la voluntad ordenada y en la voluntad obrante. Pero en la permisiva, Dios no concurre. Así que no le achaquemos a Dios cosas que son producto del pecado. Y digo del pecado porque todo el disturbio social y natural es por eso. ¿Sí? Por la falta de la divinidad en el hombre, por la falta del La falta orden en el hombre. O sea, el hombre se salió del orden establecido por Dios y todo lo que Dios tenía determinado que hiciéramos, que ya lo había él hecho, y eso que se entienda, lo hemos hablado. Ya había sacado vida divina, una vida divina para vivirla junto con nosotros. Y nosotros no le dimos entrada. Pero esa vida divina quería ser vida divina en lo que nosotros hiciéramos.
no en lo que Él hiciera, en lo que nosotros hiciéramos. Tú desde tu punto de vista, desde tu actividad, otra Jesús Auxocúa desde su actividad, yo desde mi actividad, que son diferentes, pero todos unificados en vida divina. Eso es lo que Él quería. Eso sí estaba predeterminado. Una vida divina en cada actividad, en cada persona, diferente, pero vida divina al fin y al cabo. Doctor, entonces, ¿y la muerte? En ese caso, pero la muerte es un evento previsto por Dios para cada ser humano, no es una casualidad. Total y absolutamente mentira. O sea, así como lo dijiste, no. A ver, cuéntame entonces. El hombre fue creado para ser inmortal. Wow, eso sí. El hombre fue creado para ser inmortal. Perdió ese don, junto con todo lo demás. O sea, se pierde ese don. Y ahora nuestra naturaleza humana quedó sujeta a los avatares de este mundo. A los problemas, enfermedades, al deterioro, en fin. Y junto con eso, hemos abusado de todo lo que Dios nos ha dado. Hemos abusado de los alimentos, hemos abusado de las drogas, del alcohol, hemos abusado del medio ambiente, lo hemos contaminado al decir ya, no nos interesa el medio ambiente. Entonces, todo eso va en perjuicio de nosotros. Hemos abusado en el sentido de desechar totalmente los principios morales, las reglas morales de Dios, y ahora nos hemos convertido en nuestros propios depredadores. El que ahorita entre un ratero a tu oficina y te dé dos balazos para quitarte un poco de dinero y mueras, eso no es mandado por Dios. La muerte ya no está determinada por Dios así. El niño que están abortando, no es que Dios haya dicho, te vas a morir a los 2 meses de vida. No, esas son cosas que son total y absolutamente producidas, provocadas por el hombre, por las cosas naturales. El que te dé un infarto es producto de incapacidad, producto de abuso de alimentos, por mil cosas. Pero no es mandado por Dios. Ahora, eso hay que entenderlo así, pero la decisión de muerte, esa sí es de Dios. Ok. Y ahora, ¿qué quiere decir? Que tú ahorita, en este momento, estás gravísima y por una enfermedad, vamos a poner el COVID, que te dio un COVID, que estás mal, te necesitan intubar, te necesitan hacer mil cosas, pero la decisión de la muerte es de Dios. Y si Dios decide que todavía no te debes morir, no te mueres. O sea, los eventos humanos del asalto, de que se caiga el avión, de que son humanos, esos son todo eventos eso humanos. Son humanos. Las pero enfermedades la decisión son de humanas. Muerte, o sea, si te mueres o no, eso lo decide Dios. Exacto. ¿Por qué alguien va en la calle, se resbala, se cae y se muere? Y alguien se avienta de un avión en paracaídas, no se le abre el paracaídas, se cae desde no sé cuántos miles de metros y árbol. No se muere. No se muere. O sea, ¿eso de qué depende? ¿De la fortaleza del hombre? Por favor, también decir que de la casualidad es reducir a Dios a nada, porque pues entonces... Así es. Dios tiene un designio para cada uno de nosotros. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros, ¿sí? Tiene una tarea. Y esa tarea depende de lo que Dios quiera que se haga. Dios puede decir, no, Él tiene que cumplirla. Y te deja vivir. O Dios simplemente dice, bueno, ¿para qué lo dejo vivir? Va a sufrir más. O a lo mejor se pierde si sigue con vida. Entonces ahí decide que te mueras.
¿Por qué decide que muera un joven bueno y no decide que muera un anciano perverso? Sí. Porque al joven bueno ya lo quiere con él y al anciano perverso a ver si dándole más vida se convierte para poderlo salvar. Son designios de Dios. Sí, muy misterioso. Pero no son cosas mandadas por él. O sea, él ¿De dentro acuerdo? De la circunstancia personal que está, que, en donde está imbuido muchísimas cosas que nosotros hemos decidido, ya sea nosotros en lo personal o que nuestro entorno decidió en lo humano, él interviene, o sea, él interviene en el momento de la muerte, en la decisión si se muere o vive, ¿no? Así es. Entonces, por eso hay ¿Y personas si vive? Que llegan allá y luego les dicen, no, regrésate, y te cuentan esa experiencia, ¿no? Que les dijo el Señor, regresa. Por eso, y el mayor problema y lo que más hacemos es que lo tomamos como una gracia, sí, en la mayor parte de las veces lo tomamos como una gracia, pero no entendemos que esa gracia se debe a algo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Sí. Y generalmente las personas continúan con su vida normal. En fin, no tiene mayor importancia con lo que estamos tratando. Pero, ¿Sí? pero Dios tiene el conocimiento de todo eso que nos va a ocurrir. O sea, Dios tiene todo claro, el conocimiento. Sí, eso sí. Y ahora, cada vez que Él manifiesta una verdad que no se conocía, es una nueva creación que Él hace. O sea, cada verdad, como cada es una verdad, vida divina, y esa vida divina, si es acogida en la persona, entonces esa verdad es total y absolutamente una nueva, nueva creación. Dios nunca se repite. Por eso es que cuando se genera una vida divina, esa vida divina saca del interior de Dios cosas que no había manifestado antes. Y son nuevas creaciones que se ponen en la criatura. En fin, una verdad es el milagro de los milagros. ¿Sí? Viloca su misma vida en cada verdad. ¿Qué opinas, Jesús? Pues la inmensidad que implica el que esa verdad, al no ser una parte aislada, sino en esa verdad se contienen todas las verdades. Por la unidad que Dios es, así lo he entendido yo al menos. Así es. Por tanto, cuando conozco una verdad y vivo esa verdad, estoy recibiendo el resto de las verdades, aún no conociéndolas, porque están integradas en esa verdad. Y es lo que entiendo yo que va haciendo que cuando experimentamos la vida en la divina voluntad, aunque solamente sea un conocimiento, cuando comienzo a experimentar un conocimiento, por simple que sea, se va generando la propia disposición, va aumentando esa disposición a seguir experimentando esos conocimientos, porque esa propia verdad es la que va haciendo que vaya, digamos, la criatura imprimiéndose, poseyendo esa verdad, y lo que va haciendo que vaya aumentando el deseo de tener más conocimientos. Así lo entiendo yo. Sí, así es. Y bueno, eso es simplemente referido a la persona. Pero no se nos olvide que cada verdad, cuando encuentra a una persona que la acepta y la vive, se difunde. Se extiende. Sí, a todos los demás. Para hacer la batalla al querer humano, a la voluntad humana, para darles luz, para ver si se deciden a vivirla. Así que no es solamente algo que es personal, sino es para toda la familia humana.
Si es unidad, lo es para todo. Bueno, pues no sé qué más decir. Yo creo que se concentra la mayor riqueza del título que le ha querido usted poner hoy, el milagro de los milagros, ¿no? Y de esa distinción que ha hecho usted al principio, de que no se trata de un conocimiento intelectual al que estamos acostumbrados, y esa diferenciación de conocimiento divino al conocimiento intelectual, que uno se comprende, se entiende, pero el otro se vive, y si no se vive, pues es como si no lo hubiéramos tenido. Así es, exactamente así es. Exactamente así es. Es como si tú aprendes en un libro de medicina todas las características del cáncer, de qué tipo de prácticas, de tratamientos, de acciones se puede hacer para tratar de combatirlo. Puedes saber cantidad de cáncer, pero eso no te cura el cáncer. ¿Sí? El ejemplo sería cuando lees de cáncer así y te enteras, ya jamás te va a dar cáncer. Ese sería como la comparación con la verdad divina. Doctor, entonces al final de nuestra vida seremos juzgados por el número de verdades que nos comunicó el Señor, si las pusimos a trabajar o no. La gloria que vas a tener es la gloria de acuerdo al número de verdades que te hayan sido reveladas. Y por favor que se entienda que hayan sido vividas. Es lo que quiero preguntarle. O sea, es vivido, no revelado. Por ejemplo, Luzbel debe haber recibido bastantes verdades de la divina voluntad. Y sin embargo no le sirvieron de nada, porque no las quiso poner en práctica. ¿De acuerdo? Jesús nos dice que los coros angélicos se formaron de acuerdo a las extensiones de conocimiento de su voluntad. A quienes les dio una extensión, a quien dos, a quien tres, y así. Entonces, el conocer no sirvió en Luzbel, porque no las quiso vivir. Así, y luego también recordemos, al final de nuestra vida, eso de seremos juzgados, no. Ya hablamos de que no hay un juicio como lo hemos entendido, sino es el momento culmen del amor, de la misericordia, de la bondad y del perdón de Dios. Y que todo va a depender de la criatura si decide sí o no. Pero eso sí, la cantidad de verdades que hayas vivido es lo que va a manifestar la gloria que vas a tener en el cielo. Doctor, por poner fin al programa, aunque yo creo que daría para mucho, el papel que juegan los carismas que Dios ha concedido a cada criatura, ¿forman parte de esa voluntad querida por Dios y de esa voluntad ordenada? ¿Pero cómo? Perdón, al principio. Sí, decía que si los carismas que Dios ha concedido a cada criatura, a cada uno los suyos, los nuestros, los talentos, como queramos llamarlos, si esos carismas o talentos que nos ha dado a cada uno, los nuestros, forman parte de esa voluntad querida para cada uno y de esa voluntad ordenada. Bueno, o sea, todos somos diferentes, recordemos eso. Todos vamos a participar de semejanza con Dios, pero en forma diferente. A quienes les dará un tipo de atributo, a quienes les dará un carisma, dependiendo de lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso sí, definitivamente es de la voluntad divina, ¿sí?
es querida, sí, porque es lo que él quiere. Ahora, ¿qué hagamos nosotros con ello? Eso ya es otra cosa. Sí, pero sí, definitivamente es voluntad de Dios. Bueno, pues esperemos que sigamos adelante. Que no hayan quedado más confundidos. Yo creo que si lo tomamos, o sea, en forma simple, no hay manera de confundirnos. No está confuso, No, estoy jugando. Simplicidad. Simplicidad, ¿verdad? Sí, lo que tú puedes decir, simplicidad. Cuando Jesús dice, yo no sé enseñar cosas difíciles, pues creo que es muy claro, ¿no? O sea, Él se pone a la altura de nosotros y nos da lo que nosotros necesitamos en la manera en que lo necesitamos. Y si Luisa Picarreta lo pudo entender, yo creo que cualquiera lo puede entender. Porque luego cuando hablamos de Luisa o de las personas que han recibido mensajes, las pensamos como seres privilegiados. Y definitivamente no es así. Son seres común y corrientes. Privilegiados en el sentido de su apertura, de su sencillez, como dice Jesús, de esa voluntad, de ese deseo y voluntad de querer recibir. Pero en cuanto a capacidad, eso son iguales que todos y algunas veces inferiores que todos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Ser como niños. Pues así es. Pues doctor, muchas gracias. Que te mejores, Ceci. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, doctor. Y nos lo tendremos mañana aquí, mañana jueves o ya no, hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente semana, el siguiente martes, ¿sí lo podemos tener? Sí. Sí, nada más que usted nos diga, sí. ¿No? Pero más o menos para saber si va a estar aquí en México ya. No, sí, ahorita es en México todavía, hasta mediados de enero. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias, Jesús. Gracias, nos vemos. Doctor. Y nos gracias, vemos. Nos vemos, Jesús. Bye. Gracias, Cecilia. Hasta luego. Bye. Gracias a todos ustedes. Bye.